El festival Roma Europa invitó a Andrea Barocco para realizar una versión actual de Hamlet de William Shakespeare. La obra ya se presentó en Europa y ahora llega a México para mostrar la parte humana de este clásico. Él dice, no quiero un Hamlet filósofo, no quiero un Hamlet príncipe, quiero un Hamlet persona, un Hamlet humano que enfrenta una posible venganza, que enfrenta la desconfianza hacia su padre misma, que enfrenta el responder a una acción, ¿no? Y ahí es donde detona toda la reflexión de Andrea y su equipo. Y es lo que le pide a los actores. Por otro lado, lo hace de una manera no figurativa. No nos vamos a enfrentar a una escenografía en donde encontremos el reflejo de un castillo, el reflejo de... No, nos vamos a encontrar ante un juego entre una intervención, una instalación de artes visuales. Bajo la dramaturgia de Francesca Macri, este Hamlet utiliza elementos sonoros y visuales no con la finalidad de volverse contemporáneo, sino para que el espectador tenga una experiencia más completa. Entrar a no solamente una escena, a una fotografía, a una acción pasmada, sino que te permite que el audio te llegue por un lado, que el gesto te llegue por otro, que la perspectiva solicitada hacia los actores te llegue por otro, que el video te interactúe de manera permanente y con cambios constantes. Esto te permite una especie de ametrallamiento, una especie de fusilamiento de acciones, el cual vas entrando cada vez más en ella desde el primer momento. La escena inicial es de verdad importante y que te mete en este enorme vaivén de sensaciones para acabar sintiéndote tú parte de una instalación. Hamlet se presenta en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el 5 y 6 de agosto. Posteriormente viajará a la ciudad de Monterrey. Noticias 22, Alberto Aranda.